Hola amigos, soy Desati con Jack con este nuevo vídeo. Estamos de nuevo en Hero of Storm. Estamos con Zaebo. Bueno, este es un personaje especialista a distancia. A mí los especialistas no me gustan, pero hay que jugarlos para que los veáis. A ver, las habilidades: arañas necróticas. Daña a los enemigos y genera arañas que los atacan. Está bien. Muro de zombies. Vamos, que esto es un... O sea, que esto es lo pones y genera arañas. Vale. Muro de zombies. Invoca un anillo temporal de zombies que atrapan y atacan enemigos. Eso está muy bien. Después. Plaga de ranas. Invoca una ola de ranas explosivas. Hostia, qué guapo. Y a ver. Ritual de vudú. Los ataques básicos infligen daño en el tiempo. Matar a enemigos da salud y mana. Vale, está chulo entonces. O sea, la Q lo pones y genera arañas. La W genera un anillo alrededor del enemigo de zombies que lo atrapan y atacan. Y la E genera una ola de ranas explosivas. Vamos, este es un personaje que va a sacar bichos. Está bien. A ver, el espíritu voraz, hechizo canalizado que crea un espíritu que inflige daño de área. Vale, gigante. Engendra un gigante y lucha a tu lado. Vamos, si esto es un personaje que va de crear esbirros y de crear súbditos para ganar la partida. Muy bien, vale. Bueno, vamos a jugar. Voy a jugarlo como yo creo que se juegan este tipo de personajes. No voy a hacer una partida de la hostia, ¿por qué no? Pero voy a intentar a ver si se hace de este modo. Voy a quedarme ayudando entre top y mid. Oh, bueno, ahora mismo pues me voy a ir a top. Sin más, punto. A ver. Rasgos: tiene salud y mana permanentes con ritual de vudú. El ritual de vudú era esto. Vale, es la pasiva. Ritual de vudú devuelve más. Prefiero esto. Es que no sé si es generar. Que te cura o qué. Pero bueno. Vamos a probar. Voy a quedarme aquí. Me quito esto. Me encanta. Vale. Esto. Vale, entendido. O sea, esto simplemente es así. Hago esto. Y ahora hago esto. No está nada mal. Un campeoncito de las narices, ¿eh? Vale. A ver. Vale, me cargo a Diablo. No es de mucho daño. No tiene un early muy bueno, que se diga. Pero se puede utilizar bien el campeón. Vale, ya está. Un personaje complicado de usar en este modo de juego. No.
Me voy que no tengo mana. Creo arañas necróticas adicionales. ¡Oh! Vale. Vale. Voy a entrar ahora mismo en esto. Y voy a empezar a irme cargando a esto. Vale. Genial. Ya están aquí. Super muerto. Ese muerto. Muy bien. No está nada mal este personaje, pero hay que saberlo bien utilizar. Yo creo que no lo voy a utilizar en sí contra jugadores. Lo subiré al 5 para conseguirme los oros, pero ya está. No jugaré más. Lo dudo que lo juegue. A ver, voy por aquí. Inténtalo, chavala. Te voy a matar yo antes que tú a mí. Ya está. A ver. Están aquí, ¿no? Ah, bueno, ya va. Vale. Como no es esa distancia, que es lo bueno. Vale, 73. No voy a dejar que me mates. No me mates. No me mates, hijo de puta. Hijo de puta. No. ¿Por qué le he atacado? ¿Por qué? Daño de zombies aumentado. Vale. Vamos a ver lo que hace aquí. Ya va yendo ahí el super golem. Pero yo corro más que tú, jaja. Vale, esta también va a morir. Pero vamos, pero ya. Ya está. Voy a petarme yo solo esto. Vale. Ahora la otra torreta. Ahora me destrozo el santuario. Esto ya va a estar. Ya está. Vale, yo le voy siguiendo. Vale, ya está esta torreta. Vale, vamos a cargarnos la murallita. No está mal este campeón. Vale. Vale, con este le voy atacando. Y a este me lo cargo. Vale. Vas a morir igual. Por mucho que lo intentase, no iba a poder.
Ya 17. Ah, bueno, claro, 17, bueno. Hemos muerto una vez. Vale, los gigantes, zombies se desplazan. Los cercanos, ya. Tamaño de. ¡Oh! A ver, ¡hostia! Vale. No está nada mal. Personaje de crear. Es un personaje para. De crear bichos. Cuidado para mí, más, pero toca. Me toca los cojones. Y cargarse las torres. Ay, encima el bicho es. El bicho tanquea. Vale, ya está. Me cargo yo el diablo. Cuidadito. Vale. Ya está. A ver si me consigo el caos. Ya es el anillo ese no me ha servido de nada. Una pena, pero igual. Si me lo atraes, yo me lo cargo. Intocable. Tengo lo de intocable. Si tú eres un toque, cojones, punto. Ah, vale, que está lo de las minas, ni me había dado cuenta. Es que ni me había dado cuenta, en serio. No, estaba las minas ya. Me quiere ayudar a matar al jefe. Ya voy a llegar al caos, creo. A ver, arañas saltan hacia los enemigos e infligen más daño. Vale. Vamos a ir a base. Y voy a irme a top. A cargarme al. Al boss. Voy a irme ya. Mientras si voy, que voy de camino. ¿Va alguien conmigo o no? Joder. Ah, bueno, sí, sí va. Me da igual de que me lance eso. Es que yo te lanzo esto y ya está. Y esto me lo cargo yo solo. Y esto debería llamarse. Este personaje debería. Especialista, debería llamarse. Cojones, simplemente. Ah, vale, que estaban ahí abajo. Bueno, chicos, pues hasta aquí Zaevo. A ver, pero es este personaje. Tiene mucho daño y crea muchos súbditos. Que eso es genial para los especialistas. Contras. No tiene armadura. Como todos los especialistas, tiene muy baja la armadura. Entonces te matan rápido.
Tienes que irte. Cuando veas que no puedes atacar, tienes que irte. Y ya está. Bueno, chicos, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis. Y venga, hasta otra, chavales.